Hay alguien adentro. Bueno, gente, después de 8 horas de trekking y desde acá de la cumbre del Cerro Provincia, sí, el famoso Cerro Provincia, el que no pude grabar las tomas el día que lo subimos, los que son fieles al canal sabrán sobre ese video. Pero bueno, finalmente estamos acá en la cumbre del Cerro Provincia. Y bueno, parto el video acá porque no es un video de trekking normal el que se viene hoy día. Bueno, sigamos avanzando un poco más y ahí les voy contando de qué se va a tratar este video. Pero se viene un tremendo video hoy. Bueno, como sabrán, los más fieles al canal, los que vieron el video del Cerro Provincia, por un problema que tuvimos no pude grabar la cumbre. Así que ahora más adelante les voy a poner unas imágenes de las tremendas vistas que tenemos acá, de la panorámica de la cordillera, que está increíble. Pero el video de hoy lo partimos acá en la cumbre, como les decía, porque no se trata de un video de trekking normal. El día de hoy vamos a pasar la noche acá en la cumbre del Cerro Provincia. Aquí en medio de la nieve tenemos un refugio más adelante, donde pensamos armar la carpa dentro de ese refugio. Va a ser una aventura muy muy buena, pero lo que más nos asusta es el tema del frío, ya que a la noche se esperan menos 13 grados. Y con menos 13 grados, alguien que no viene preparado, es muy muy arriesgado. Pero vinimos full preparados, con buenos sacos de dormir. Trajimos una cocinilla a gas para comer algo caliente, prepararnos un plato de pastas acá arriba. También tomarnos un café, un té, y de esa forma poder entrar en calor acá en la cumbre del cerro. Fueron unas largas 8 horas de trekking para llegar hasta acá, pero con unos paisajes de verdad impresionantes que te motivaban a seguir caminando y subiendo. Nos topamos con varios caranchos en el camino, caranchos cordilleranos. Ahí les voy a estar poniendo alguna toma de estos caranchos que estaban ahí pendientes si traíamos algo de comer. Y bueno, y las vistas, en verdad, algo que nunca te dejan de impresionar. Toda la cordillera, la panorámica que tenemos de la cordillera, que es increíble. Bueno, les voy a ir poniendo ahora las imágenes de acá, de la cumbre del Cerro Provincia. Bueno, finalmente llegamos acá a nuestro hotel 5 estrellas, el domo que tengo acá atrás va a ser el lugar donde vamos a pasar la noche hoy, donde esperamos tener un poquito de calor, que no nos pegue tanto el frío, ya que va a bajar harto la temperatura. Y lo bueno es que hasta ahora hay un poco de calor dentro del domo, se mantiene bien el calor acá, entonces estamos dejando la puerta cerrada y todo eso, estamos cuidando muy bien el calor que hay dentro, para de esta forma a la noche estar calentito y no pasar frío. Miren acá, vamos a dormir acá, a casi 3.000 metros de altura, a 2.752 metros sobre el nivel del mar, y con esta vista que tenemos acá. Y bueno, para acá, la cumbre del Cerro Provincia. Bueno, atrás está la cordillera, acá se ve la otra zona de la cordillera, y bueno, el domo que les explicaba, que está muy bonito acá, en medio de la nada. Qué linda experiencia dormir acá, y ahí les vamos a ir contando cómo va todo. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar algo de leña, madera seca, algunos palos, cosas para prender un fogón en la orilla del domo. De esta forma tenemos algo de calor y no nos agarra el frío con todo. Así que vamos a juntar unos palos, algo de leña, para poder prender un fueguito y pasar una noche un poquito más agradable. Me gustaría decir también que nosotros vinimos con toda la preparación del mundo, ya que estamos en pleno invierno, así que trajimos gorros de lana, cuello, mantas térmicas, todo lo que, digamos, te pueda salvar del frío. El refugio algo te puede salvar, pero si no estás abrigado va a pasar mucho, mucho frío igualmente. Así que, como siempre, hay que venir muy preparado a la montaña, siempre con todo el respeto del mundo. Bueno, y ahora estamos buscando ramitas secas, ramas chicas, ya que tenemos los palos arriba para hacer la leña, pero nos falta hacer el fuego inicial. Así que ahí vamos a hacer algún invento y rellenar con estas ramas secas que prenden súper fácil. Y ahora toca recolectar ramas y más tarde prender el fuego. Aquí derritiendo un poquito de nieve con la olla al fuego ahí, a ver si sacamos un poco más de agua. Bueno, y acá el domo por dentro, a ver, ahí está, ya tiramos todas nuestras cosas. Está por acá un poco el desorden, bueno, el orden no es lo nuestro claramente, pero es bastante amplio, hay harto espacio y nosotros somos cuatro y al parecer no hay nadie más que va a llegar, así que tenemos espacio de sobra acá adentro, hasta podemos armar una carpa aquí y no vamos a molestar a nadie. Pero así a simple vista caen fácil
10, 15 personas acá con su saco de dormir. Es bastante, bastante amplio. Y aquí, bueno, la gente pone sus stickers, sus banderas. Y miren la vista para afuera. Espectacular. Despertar en la mañana y ver como primer paisaje esto. No tiene precio, señores. No tiene precio. De fotos acá, tomándose fotos, llegó un grupo más de dos personas, así que tenemos compañía, pero apenas se va el sol comienza el frío. Bueno, y ahora estamos en el domo, protegiéndonos un poco del viento y del frío. Acabamos de usar la cocinilla a gas para hacer unas pastas con carne. La verdad es que el estómago agradece cuando comes algo caliente, sobre todo cuando estás a temperaturas bajo cero. Y ahora vamos a hacer la última salida fuera del domo para ir a ver las vistas de Santiago. Ya que llegamos acá, tenemos que aprovechar de las tremendas vistas que tenemos desde acá arriba. Toda la ciudad iluminada. Así que vamos a salir y ya luego pensamos en acostarnos, meternos dentro de nuestro saco de dormir para no pasar frío y esperar al amanecer de mañana. Y ahora salimos del domo un ratito para tomar unas fotos de la ciudad completamente iluminada. Desde acá se ve todo Santiago, ya van a ver las imágenes. Somos los únicos locos que se les ocurre salir con menos 8 grados. Pero todo sea por ver la panorámica que tenemos de Santiago desde acá arriba. El frío es real, si te sacas el guante, en cosa de 2 minutos ya no sientes los dedos. Eso sí nos está ayudando que no hay nada de viento. Así que las condiciones nos ayudan un poquito. Con viento y con menos 8 grados la estaríamos sufriendo en este minuto. Bueno, ya estamos en el domo de vuelta, guantes por aquí, saco de dormir, el gorro ya lo tengo puesto. Tenemos acá una frazada para que no esté tan duro el suelo y tan frío, así que estamos dados para el éxito. Así que bueno, nos vemos mañana para el amanecer, buenas noches. De la mañana, nos levantamos, hemos salido del domo y estamos esperando el amanecer, que en unos pocos minutos se viene. Miren qué locura este lugar. Este se siente menos 9 grados, menos 9 grados y se sienten como si fueran menos 15, pero no nos arrepentimos de esto, vale la pena. Estamos muy muy abrigados. Creo que nunca había sentido un té tan rico y tan placentero. Tomarte un té con esta temperatura y en este lugar es increíble. Así que vamos a disfrutar este té como nunca. Un consejo, cuando duerman acá en el domo o en la carpa, en el lugar que estén acampando, si es que hace mucho frío, dejen la ropa que se van a poner al día siguiente dentro del saco de dormir.
De esta forma, cuando se levanten y se pongan esa ropa de recambio, la ropa va a estar calentita o un poco más temperada de lo que va a estar si es que la dejan dentro de la mochila o afuera. Bueno, y después de tomarnos un té caliente, temperar un poco el cuerpo antes de partir la travesía bajando el Cerro Provincia, y ahora sí, ya nos vamos volviendo. Pasamos una noche increíble acá en este lugar, en medio de la nada, durmiendo acá entre montañas. Pasamos un poquito de frío, tipo 3, 4 de la mañana, ya que la temperatura era muy, muy baja, pero con los sacos de dormir y la ropa que llevamos de abrigo, la verdad es que supimos llevarlo bastante bien. Igual no dormimos mucho, habremos dormido unas 3 horas producto del frío, pero tampoco era un frío que, digamos, te sientas torturado ahí adentro. Fue una noche bastante agradable dentro de lo que pudimos dormir. Y bueno, desde acá me despido, ya me estoy quedando sin batería, producto del frío, la batería se consume muy rápido. Desde acá, con el domo a mi espalda, me despido. Espero que les haya gustado este video y que se atrevan a vivir esta experiencia única. Y si les gustó este video, ahí lo pueden apoyar con un like, compartiéndolo, suscribiéndose al canal y, como siempre les digo, activando la campanita para saber cada vez que yo subo un nuevo video. Y eso, gente, acá, con la montañita en medio de la nada y con nuestra casa por una noche, nos vemos en el siguiente video.